Muy buenas tardes tengan todos amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos que transmitimos de lunes a viernes para conversar sobre temas de salud. Usted nos puede encontrar a partir de las 3 de la tarde en la frecuencia del canal 98. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Sánchez, médico general del Centro de Salud Silvia Ferrufino, ubicado en el distrito número 6 de Managua. Con él vamos a estar conversando sobre la muerte súbita, causas y prevención. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con la población acerca de un tema muy importante que causa preocupación en nuestra población. Primera vez que nos acompaña, doctor. Primera vez que tenemos el placer de estar compartiendo con ustedes. Siéntase como en su casa, doctor, y aquí explicamos de una manera sencilla a la población, porque hay veces hay términos muy técnicos en medicina, ¿verdad? Así es. Y entonces es importante explicarle a la población de manera más sencilla, fácil, para que ellos lo puedan comprender. Bueno, el tema de hoy, primera pregunta, ¿cómo se produce la muerte súbita, doctor? Okay. ¿Qué órgano de nuestro cuerpo juega un papel fundamental para que se produzca? Ok, muerte súbita es la aparición de una parada repentina e inminente del corazón sin un síntoma específico, en donde lo que va a originar es la parada del corazón y esta va a afectar todos los órganos, especialmente el sistema nervioso central, que es muy sensible a pérdidas de oxígeno y nutrientes. Posteriormente de la parada cardíaca viene una pérdida del pulso y las personas inician una depresión respiratoria, o sea, ya no respiran y el paciente, si no tiene una atención de inmediata, fallecen. La causa de esto es una arritmia cardíaca, la más común, fibrilación ventricular. Es tan frecuente la muerte súbita, doctor, en el mundo. Recientemente en nuestro país hemos visto casos, ¿verdad?, que se han presentado, no sé si de manera aislada o de manera muy continua, pero ¿qué tan frecuente es, según las estadísticas a nivel mundial, la muerte súbita y qué tan frecuente también es en nuestro país, Nicaragua? La muerte súbita es una condición poco común, aproximadamente de 1 a 2 casos en 100.000 personas nos está afectando. Y sí, en lo que va del mes, coincidimos con 2 personas que han fallecido de manera súbita, sin alguna enfermedad previamente identificada. Es poco común. Lo que sí, el momento de hacer el diagnóstico es un poquito, podríamos decir que complicado, porque la población presenta síntomas inespecíficos que no le pone importancia. Los síntomas más comunes son palpitaciones extrañas, uno siente que el corazón se acelera a una forma no común, tenemos vértigo, pérdida de la conciencia y leve palidez en las manos y en la boca. Entonces tenemos que identificar esos síntomas y buscar de inmediato la atención médica. El vértigo no es que la persona suba a una distancia alta y le dé mareo, sino simplemente que de repente queda viendo para abajo y le siente que le da vuelta la cabeza. Eso sucede muy frecuentemente en las personas. Y para aclarar a la población, pues que el vértigo no es que uno sube a cierta altura y cuando mira para abajo. Exactamente, por ejemplo, cuando no está haciendo una actividad que normalmente produce el vértigo, porque es de muchas causas, pero el corazón también lo origina. Podemos estar en previo reposo, sin alguna actividad excesiva física que nos pueda causar esta afectación, y es donde tenemos que ponerle importancia a los síntomas. Hay personas que escuchan zumbido también de repente, y a mí me ha pasado, ya gracias a Dios, hace rato, sí, que de repente miro cositas así como nubes. Cositas blancas y un sonido que entra por ahí. Eso también puede ser una señal de alerta. Exactamente. Son síntomas inespecíficos que indican afectación cardíaca o con la presión arterial, porque tenemos los factores de riesgo para padecer una muerte súbita, que son los pacientes hipertensos, diabéticos, con alteraciones del colesterol elevado o personas que hacen actividad física intensa. Me llama la atención lo que usted dice. La muerte súbita puede presentarse en personas aparentemente sanas. O sea, a cualquiera. Así a niños, es. Jóvenes, adultos, los bebés incluso. Tiene que ver con hasta por la forma de dormir en el caso de los bebés. Niños. Así es. La muerte súbita es todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos
en donde la causa más común son afectaciones cardíacas. Si no la investigamos y aparentemente la persona está sana, puede tener una afectación que incluso vaya a perder su vida si no se toma la atención médica de inmediato y correspondiente, que es la reanimación y desfibrilación. Uh-huh. Ahora, si la arritmia cardíaca es la causante de la muerte súbita, ¿qué causa la arritmia, doctor? Usted dijo algo muy importante, la fibrilación ventricular. Así es. Explíquenos más sobre este término. Ok, el corazón es un órgano músculo en su gran cantidad. Él late de manera coordinada. Cuando una parte del corazón está latiendo, la otra parte se relaja y así manda oxígeno a todito el cuerpo, especialmente al cerebro, que es el que controla la mayor cantidad de actividad en el cuerpo. Entonces, el corazón late de una manera descontrolada, desorganizada, y no puede bombear la cantidad suficiente a todito el cuerpo. Entonces, al no tener esta coordinación, el cuerpo no recibe los nutrientes suficientes para mantener el metabolismo y todas las actividades que transcurren en el cuerpo de manera normal. Posteriormente a la presentación de la arritmia, la persona presenta todos los síntomas y se desvanece de inmediato. Sí, hay una contracción de los ventrículos, se mueven así. Hay una contracción desorganizada, en donde no late lo suficiente para que bombee sangre en todo el organismo. ¿Cuánto es el latido normal por minuto que tiene que hacer el corazón, doctor, para saber? Las personas también pueden tener, practicarlo en su casa. Yo creo que si nos ponemos la mano en el corazón sentimos el latido. ¿Cuántos latidos por minuto tiene que así para es. Estar aparentemente sano? Lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Ok, en ocasiones la persona puede tener su frecuencia cardíaca normal, pero el ritmo está alterado. Entonces ahí es donde hablamos de la arritmia. O sea, podemos estar en un valor normal, pero si el corazón está de una manera desorganizada, por ejemplo, despacio, hace una pausa que no es común, y después late rápido y después lento. Y entonces, él completa sus 60 latidos. Sí, él los puede completar del periodo 60 a 100, pero si su ritmo y todas las características del pulso no están bien, entonces eso se identifica. Porque podemos decir, lo contamos, en vez de tengo 80, estoy medio bien. Estoy bien. Así es. Pero normalmente eso se escucha ocultando al paciente o tocando sus pulsos periféricos, ahí uno siente el ritmo que no es adecuado al corazón. Hay personas que se sorprenden, doctor, que quizás aparentemente están sanas, van por otra enfermedad a donde el médico, y de repente le dice el médico, ven, no, ni te siento el pulso. Es muy frecuente eso, ¿verdad? Y ahí es como usted dice, una arritmia que ni cuenta nos damos nosotros. Exactamente, así es, sin previa identificación con síntomas inespecíficos como las palpitaciones extrañas, que es lo más común, podemos hacer diagnóstico y posteriormente con un electrocardiograma, que es el examen que ve la conducción eléctrica del corazón, identificamos estas patologías inicialmente para así referir al especialista que corresponde. Ahora, doctor, yo le decía cuando antes de iniciar el programa que esto ocurre de repente. Hay síntomas, por ejemplo, que ocurren como que previo, o sea, segundos o minutos antes de que se dé la muerte súbita. Por ejemplo, eso de que disminuye el pulso, la persona pierde el conocimiento. Son síntomas previos, o sea, de minutos, segundos antes de la muerte súbita. Así es. Pero hay síntomas que nosotros podemos también tener en mente, que se presentan día antes o mes antes así de que es. Se dé la muerte súbita. Así es, por ejemplo, como mencionamos, la muerte súbita, el paciente de inmediato sus síntomas y fallece. En el instante, minuto antes que el paciente vaya a presentar esta condición clínica, puede sentirse con mucho calor, sofocación, muy incómodo u opresión en el pecho. Entonces, hay síntomas como personas que ya tienen una afectación cardíaca registrada o tienen la afectación y no se da cuenta, disnea, que el paciente se cansa. Por ejemplo, caminaba antes 2-3 cuadras y caminaba bien. Okay. Y hoy camina una cuadra y el paciente se cansa. Un cansancio que no es común. Palpitaciones en el pecho o presión cardíaca. Entonces,
toda afectación. Siente que le están presionando el pecho. Así es, una presión muy incómoda que el paciente no sabe describirla ni clasificarla. Entonces, hay que siempre tener en cuenta los síntomas que estamos presentando para que así sea abordado de manera adecuada. Y eso puede ocurrir meses, semanas antes de que se dé la muerte. Exactamente, puede ocurrir semanas antes. Si no se identifica adecuadamente, puede desencadenar el fallecimiento de la persona. Ahora, ¿hay factores de riesgo, doctor, que pueden provocar la muerte súbita? Me imagino que la vida sedentaria es uno de ellos, que usted lo decía, el practicar deportes extremos. Así es. Que, por ejemplo, los futbolistas, mirábamos una imagen de antes, previo a la que está latiendo ahorita el corazón de un jugador tirado en el suelo de fútbol. Exactamente. Obviamente andar corriendo en el campo de arriba para abajo pone en riesgo también. Así es. Un factor de riesgo. Normalmente estamos acostumbrados a ver la muerte súbita en personas que practican deporte, lo más frecuente en futbolistas. Cuando uno está expuesto a actividad física intensa, el corazón se agranda. Exactamente, se agranda y causa una hipertrofia al ventrículo izquierdo, y si no estamos con los adecuados chequeos, la persona va a terminar en una muerte súbita. ¿Ves? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que identificamos? Personas que tienen una vida sedentaria, que no realizan actividad física. Actividad física, aparte de lo que estamos acostumbrados a realizar cotidianamente, son 30 minutos de caminar o trotar a paso ligero, por lo menos 5 días a la semana. Otro factor de riesgo tenemos las personas con obesidad, personas con el colesterol y los triglicéridos elevados y no estamos adecuadamente con tratamiento, las personas que ya tienen una previa enfermedad crónica como los que diabetes, hipertensión, tenemos personas con afectaciones de la glándula tiroides, que esto nos va a predisponer a una muerte súbita, porque normalmente se ve en personas de la cuarta o quinta década. Sí, esta afectación por sus enfermedades crónicas, pero también los jóvenes sin previo estímulo, sin previa enfermedad, presentan esta condición. También hay que tener en cuenta que el consumo excesivo de alcohol y la utilización de drogas no es adecuado, no va de la mano con el corazón, porque causa muchas afectaciones en su conducción eléctrica, que lo que causa una arritmia y el paciente fallece. Yo he tenido personas que han estado con bajos efectos de sustancias que sí, han presentado arritmia, gracias a Dios no fallecieron, porque se atendieron de inmediato, pero sí, el consumo de droga es una afectación muy grave para el corazón, que lo que, si no lo identificamos adecuadamente, la persona puede tener una muerte súbita. Hasta, por ejemplo, la marihuana, que es la más que se podría decir, no sé si catalogarla como la que menos perjudicial. La más común, la que estamos acostumbrados de escuchar en algunos lugares, sí. Incluso. Porque eso, le digo esto porque los adolescentes lo hacen, pues. Gracias a Dios que con este gobierno y con el apoyo de las autoridades ya ha disminuido un poco ese consumo de droga. Pero sí, antes lo veíamos y en chavalos de 12, 13, 15 Exactamente. Años. Y ya no hablemos, pues, de las personas adultas, el consumo de la marihuana. Así es muy complicado. Y el problema es que la persona, no, luego de consumir una sustancia, va por más, para sentir ese deseo y ese efecto que causa la sustancia ilícita. Entonces, al ser combinaciones de muchas cosas, va a llegar a una arritmia y la persona va a fallecer. Ya. Ahora, en el caso de los niños, es importante hablar de la muerte súbita también. ¿Por qué ocurre en los niños? Si son niños que, aparentemente, si está sano, yo les decía la forma en que duermen. Exactamente. En niños es bastante común, incluso es más común que en adultos. Exactamente. Hay que siempre estar vigilando a nuestro recién nacido, colocarlo en una posición adecuada, que es la posición del fateo, para que él esté descansando. Y posteriormente a que el niño haya comido, que el niño haya estado con su lactancia materna, estar pendiente de que se haga su adecuado procedimiento de darle su golpecito en la espalda, que el niño saque sus cólicos, porque normalmente acostamos al niño y lo dejamos ahí. Pero ¿qué sucede? El niño presenta una broncoaspiración. ¿Ves?
y el niño se ahoga. Entonces, aparentemente el niño está bien. Broncoaspiración sucede cuando él duerme boca abajo. Exactamente. ¿Verdad? Y el niño vomita y no hace su esfuerzo, no es tan intenso para expulsarlo y se le va a las vías respiratorias. Eso y se llama broncoaspiración. Sí. Entonces, siempre hay que estar pendiente de los niños, estarlos vigilando, porque de manera inesperada puede suceder una muerte súbita. En el caso de los adultos también tiene que ver con la forma de dormir, doctor. Si un adulto duerme mucho boca abajo, puede también aumentar el riesgo. Lo que influye es, por ejemplo, personas que tienen afectación de su ciclo de respiración, personas que tienen apnea, que cuando uno está roncando. Hay personas que son hermosas, que tienen una obesidad, y ustedes escuchan que mi compañero, que mi hermano, mi papá, mucho ronca, y en ocasiones queda sin respirar. Entonces, en esos episodios, la persona puede presentar una muerte súbita. Sí, ahora, hay una condición clínica que se llama síndrome de Brugada, que son alteraciones genéticas que se van heredando. Los padres se lo pasan a su hijo y en un cierto momento de la vida van a manifestarlo. Afecta más a los hombres. Y la condición es una afectación en el corazón, en su conducción eléctrica, que incluso en reposo la persona puede fallecer. Durmiendo. Exactamente. Que es lo más. A veces uno dice, se acostó a dormir, estaba bien y falleció. Y no presentó síntomas. Sí. Por eso es que el más mínimo síntoma que sentamos, buscar la atención médica. Y así el médico va a indicar los exámenes correspondientes, que es lo más ideal. Un electrocardiograma detecta toda afectación eléctrica a nivel cardíaco. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este importante tema. Muerte súbita, causas y prevención. Usted no cambie de canal, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Usted también nos puede ver a través de Facebook. Nosotros aparecemos como Canal Parlamentario de Nicaragua en esta red social. También en YouTube, usted nos busca como Ser Parlamentario Nicaragua. Hoy estamos conversando con el doctor Roberto Sánchez, médico general del Centro de Salud Silvia Ferrufino. Con él estamos hablando sobre la muerte súbita, causas y prevención. Hay personas que nos sintonizan hasta este momento, doctor. Hagamos un rápido pero importante resumen de lo que es la muerte súbita. Ok. Como mencionábamos anteriormente, la muerte súbita es la presentación inesperada de una parada cardíaca. Sin causa aparente, sin previa identificación, el corazón deja de latir debido a una arritmia, que es el latido del corazón de manera desorganizada. Al suceder esto, no hay un bombeo adecuado de sangre en todo el organismo y deja de funcionar nuestro corazón, nuestro sistema nervioso central, y llega a una pérdida del pulso, a una parada respiratoria y la persona fallece. Importante tener en cuenta los síntomas que aparecen incluso semanas antes. Usted decía vértigo, dolor en el pecho, como que si le están haciendo presión a uno. Así es, dolor en el pecho, palpitaciones extrañas que antes no las presentábamos, un cansancio, un mareo y un vértigo que sin previa actividad física, sin previo esfuerzo físico, la persona no presenta. Entonces, a estos síntomas hay que ponerle atención y buscar de inmediato la atención, porque posteriormente nos podemos presentar un evento súbito de un fallecimiento. Hablemos del diagnóstico. ¿Qué pruebas de diagnóstico? Usted ya me decía el electrocardiograma, ¿verdad? Así es. ¿Qué otras pruebas, bueno, aparte de la conversación entre el doctor y el paciente, que ustedes le llaman el abordaje clínico, ¿verdad? Así es. ¿Qué otras pruebas ustedes se hacen necesarias para el diagnóstico preciso de una persona que puede estar ante una muerte súbita? Ok, sí. Lo ideal es la historia clínica. En el momento que tenemos un paciente con muerte súbita, pues lo que queda es reanimarlo,
buscar cómo revive la persona. Si no se hace de inmediato y de manera adecuada, la persona va a fallecer. Y si no lo fallece, va a quedar con una afectación neurológica muy grande. Entonces, ¿qué? El diagnóstico en todas nuestras enfermedades son la historia clínica, el adecuado abordaje, la examinación de la persona y los exámenes complementarios. Tenemos el electrocardiograma, que es una piedra angular para la detección de patologías cardíacas. Cuando ya tenemos identificada la afectación, vemos que nuestro electrocardiograma sale con afectaciones, lo que corresponde es enviar a la persona con el médico internista, porque él va a indicar el tratamiento adecuado para la arritmia y posteriormente exámenes complementarios, exámenes de laboratorio, ver el funcionamiento de la glándula tiroides, ver un electrocardiograma, un ecocardiograma, que un ultrasonido del corazón, y vemos si el corazón no tiene una afectación de una dilatación o que su pared está muy engrosada, que son las causas más comunes, una miocardiopatía hipertrófica, que el corazón está ensanchado, o una miocardiopatía dilatada, que el corazón está ensanchado, pero su pared está delgadita, podríamos decirle así en términos populares. Entonces, el corazón no late lo suficiente para que la persona pueda necesitar el oxígeno. La sangre, el oxígeno. Exactamente, a todos los organismos. Entonces, el electrocardiograma, posteriormente, realizar un ecocardiograma. Cuando hay estas dificultades, doctor, en el corazón, ¿qué hacen los médicos? Precisamente para evitar una muerte súbita. Y una persona que tiene problemas en el corazón, ¿cómo se debe cuidar y qué hacen ustedes también? Así es. Entonces, identificando que la persona tiene una patología cardíaca, hay que dar su tratamiento antihipertensivo, su tratamiento contra la arritmia, explicarle a la población que todos, aparte de las personas que están enfermas, debemos de tener una vida saludable. Uh-huh. Entonces, lo ideal es que las personas previamente sanas realicemos actividad física 30 minutos diarios, por lo menos 5 días a la semana, una alimentación balanceada, libre de grasa excesiva, no comer comida chatarra, por ejemplo, pizza, hamburguesa y cosas que estamos acostumbradas a utilizar, que no es adecuado para la salud. Entonces, esto es lo ideal. Posteriormente, que las personas ya están afectadas, entonces su abordaje adecuado con tratamiento correspondiente y exámenes de laboratorio para identificar la causa que está causando esta afectación a la mano del electrocardiograma y el ecocardiograma. Usted dijo algo muy interesante y fundamental, doctor. Si no hay descarga eléctrica o reanimación eléctrica, la persona puede fallecer. Nosotros no somos médicos. Los aparatos de medicina están en los hospitales y en las unidades de salud. Por ejemplo, pensémonos a alguien que le agarra estos síntomas en el campo. Está largo la unidad de salud. ¿Qué podemos hacer si lo fundamental para evitar una muerte súbita es la descarga eléctrica? ¿Qué puede hacer una persona ante esta situación grave? Porque es grave. Si no recibe descarga eléctrica, se muere. Exactamente. ¿Qué podemos hacer alternativo a esto? Entonces, lo ideal es tener un desfibrilador, que es el instrumento que va a hacer una descarga eléctrica para reiniciar. Desfibrilador. Uh-huh. Entonces, lo que hace una descarga eléctrica que prácticamente reinicia todo el sistema, valga la redundancia, eléctrico del corazón. Entonces, de no tenerlo a mano, lo que iniciamos es la reanimación cardiopulmonar, que son las compresiones, Al tórax, así es, y administrar oxígeno a la persona, en este caso con el ambu, que es la bolsa con que aplicamos oxígeno por vía aérea. Lo ideal es desfibrilación. Si no tenemos a mano el aparato, si estamos lejos de una atención médica, de una unidad de salud, que las cuales están previamente equipadas y con todos los equipos necesarios para la reanimación de las personas, es una reanimación cardiopulmonar. Sí, sucede que cada vez que transcurre el tiempo, menciona la literatura que por cada minuto que pasa, la persona pierde 10% de sobrevida. Por eso es fundamental. Por eso tiene que ser de inmediato, lo más pronto posible. ¿Cómo es en el pecho? Ok, las compresiones se realizan en el esternón, colocando una mano encima de la otra. La mano derecha va sobre el pecho y la izquierda va encima de nuestra mano y se realiza una compresión lo suficientemente
fuerte, mencionan de 2 pulgadas, que son 5 centímetros, y se hacen 15 compresiones y se ventila 2 veces. Pero hay que ¿15 hacer... compresiones en cuánto? ¿En un minuto? No, la secuencia es 15 compresiones y se ventila 2 veces. Y así vamos sucesivamente. ¿Ventila es como respiración boca a boca? Que ese caso es con un ambú. Que colocamos la máscara y introducimos oxígeno a la persona. Sí, tiene que haber todas las personas de... Ahí está, miren. Exactamente. Es importante eso saberlo porque... Es importante saberlo, porque si lo hacemos de una manera inadecuada podemos causar daño a la persona. Podemos fracturar unas costillas, que esto va a perforar el esófago, va a perforar el pulmón y empeoramos su condición de salud. 15 compresiones. Sí, 15 compresiones, 2 ventilación, pero por personas previamente capacitadas. Normalmente lo realizamos el personal de salud, claro, la policía, el ejército, los compañeros de los bomberos están previamente capacitados, porque si no lo hacemos adecuadamente, más bien causamos daño a la persona. Es importante que las personas que nos están viendo, y si alguna vez tuvieron algún episodio de muerte súbita o tienen alguna arritmia que puede desencadenar en una muerte súbita, hay tantos tutoriales en YouTube, doctor, que pueden ver, o sea, la técnica. Podemos aprender la técnica para una manera de dar respuesta, porque si no tenemos el reanimador eléctrico, se nos va a morir el familiar. Entonces, sí, hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Cómo hacerlo de la mejor manera para salvar la vida, ya sea de algún familiar, una persona que tenga ese problema y que necesita pues una reanimación. Así es. ¿Algunos consejos, doctor? Ya usted hizo énfasis mucho en la alimentación, en el ejercicio. ¿Qué otras cosas podemos tomar en cuenta nosotros para evitar una muerte súbita? Ok. Identificar los síntomas inespecíficos que mencionamos anteriormente. Visitar la atención médica de manera rutinaria. Si tenemos un factor de riesgo que ya el médico lo identificó, la obesidad, una enfermedad crónica previa, hay que buscar cómo controlarla, hacer ejercicio, evitar el consumo de alcohol, de no ser posible, evitar el exceso consumo de alcohol y eliminar el consumo de alguna sustancia ilícita, en este caso la droga. Ok, le agradecemos al doctor Roberto Sánchez por habernos acompañado el día de hoy y habernos brindado todas estas recomendaciones y toda esta explicación sobre esta muerte súbita. Le esperamos en otra oportunidad, doctor, para seguir conversando con temas relacionados a lo que usted sabe mejor hacer. Gracias, doctor. Muchas gracias y estamos para servirle y siempre informar a la población que lo ideal es prevención y llegar de inmediato a la unidad de salud cuando tengamos algún síntoma de cualquier afectación que tengamos. Gracias también a usted, amigo televidente, por su excelente sintonía. Recuerde, usted nos encuentra de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.